Anderson Ocando, presidente del Instituto Municipal de Transporte de Colón, informó que debido a la afluencia de temporadistas durante el Plan Vacacional 2015, se han realizado reuniones con las líneas que cubren las diferentes rutas extraurbanas para establecer acuerdos y lograr prestar un mejor servicio a los usuarios. Hace unos días atrás tuvimos algunas problemáticas con algunas rutas por la saturación, en vista bueno, de la afluencia de temporadistas en el plan vacacional, y ya hemos llegado a acuerdos con las líneas que establecen, que cubren estas rutas para poder lograr una mejor prestación de servicios. Normalmente, bueno, hay que explicar también a las personas acá del municipio de Colón que este terminal de pasajeros divide sus ventas diarias en tres oficinas, que es la oficina del municipio Sucre, municipio Eres de allá de la parte de la Panamericana, y el municipio de Colón, en donde, bueno, cada unidad que viene acá no viene exclusivamente para la venta de boletos acá en el municipio, sino que se divide en esas tres oficinas comerciales o en algunas ocasiones en dos. Y o si no, en su momento también se entrega completamente acá en el municipio los 60 puestos. Y también estamos atendiendo en estos momentos lo que tiene que ver la parte de Catatumbo, Santa Cruz del Zulia, que son parroquias foráneas y municipios foráneos que no tienen como prestación de servicio de esta distinta salida hacia la capital del país y hacia la ciudad de Maracaibo. En verdad, bueno, también hemos brindado un apoyo extraordinario con lo que tiene que ver la línea Los Andes, que nos ha ayudado en este sentido, habilitando algunas unidades para el destino de Valencia, y Expreso Horizonte, el cual, bueno, hace ya 3 meses arribó una empresa nueva que vino a invertir acá en el municipio de Colón, a invertir para el Prosperal, a darle a ayudar, prestar un mejor servicio a los usuarios. Está viajando a la ciudad de Maracaibo en horas de la noche en conjunto con la cooperativa Santa Bárbara del Zulia, que también está prestando un buen servicio dentro de las áreas del terminal de pasajeros, y en conjunto con la línea de Expreso Perija, la cual está haciendo una ampliación en estos momentos de algunas afiliaciones de unas unidades de transporte para poder prestar un mejor servicio de apoyo a toda la colectividad del municipio de Colón y del sur del lago. Para el Sistema Colonés de Medios Públicos, Yoandri Dávila.